believe that as a starting point, the international community must enforce the ban on chemical weapons. When I stated my willingness to order a limited strike against the Assad regime in response to the brazen use of chemical weapons, I did not do so lightly. I did so because I believe it is in the national security interest of the United States and in the interest of the world to meaningfully enforce. I did so because I believe it is in the national security interest of the United States. Oigan bien, queridos amigos, en cada minuto del mundo, en cada minuto se gastan 2 millones de dólares de presupuestos militares en esta tierra. 2 millones de dólares por minuto en presupuesto militar. Amigos, yo creo que es muy difícil inventar una fuerza peor que el nacionalismo chauvinista de las grandes potencias. La fuerza que es liberadora de los débiles, el nacionalismo, tan padre de los procesos de descolonización, formidable hacia los débiles, se transforma en una herramienta opresora en las manos de los fuertes. Y vaya que en los últimos 200 años hemos tenido ejemplos por todas partes. Si no existe el respeto a la soberanía, no puede haber relaciones adecuadas entre las naciones. Lo que tenemos ante nosotros, señor presidente, es un grave caso de violación de los derechos humanos y de las libertades civiles, un caso de invasión y de recolección de información confidencial y secreta relativa a actividades empresariales y, sobre todo, un caso de falta de respeto por la soberanía nacional de mi país. Hemos hecho saber al gobierno de los Estados Unidos nuestra protesta, hemos pedido explicaciones, disculpas y garantías de que cosas como esta no se van a reiterar. El problema, sin embargo, va más allá de una relación bilateral entre dos países. Afecta a la propia comunidad internacional y requiere de ella una respuesta. Las tecnologías de la información y de la comunicación no pueden convertirse en un nuevo campo de batalla entre Estados. Ha llegado el momento de generar las condiciones necesarias para impedir que el ciberespacio sea utilizado o manipulado como arma de guerra a través del espionaje, el sabotaje y los ataques contra los sistemas y las infraestructuras de otros países. Ahora habla de la justicia. Es el primer gobierno que trae injusticia en el mundo. Habla de la paz, que es el primer presidente gobierno que interviene militarmente a los países. Con intervenciones, ¿qué paz va a haber? Dígame. Hace 3-4 años yo pedí que hay que cambiar la sede de las Naciones Unidas. Porque aquí de verdad no nos sentimos seguros. Algunos ministros están vetados. No tienen visa, y si dan visa, son 3, 4, 5 días. Yo nunca tenía visa de presidente, me dan visa para unos 8, 9, 10, 11, 12 días. Y el centro de inseguridad está en Estados Unidos. Proponíamos la reforma del Consejo de Seguridad porque sosteníamos que su funcionamiento, su lógica databa de la posguerra. Lo cierto es que ese instrumento que funcionó desde 1945, hoy se ha demostrado absolutamente antifuncional y obsoleto, no solamente frente a la cuestión siria, sino también ante otros frentes, contra la paz y contra la inseguridad en el mundo. ¿Cuánta irracionalidad, cuánta injusticia? No hay guerras justas, no hay guerras justas, solo la paz es justa. La paz y la seguridad no son conceptos militares, son conceptos políticos. Hoy tuve una gran satisfacción cuando escuchando al señor...